Hablar de disfunciones sexuales es pensar en primera instancia cuando uno va avanzando en su edad. Pero contrariamente a lo que pensamos, cada vez hay más jóvenes que acuden a la consulta. Es llamativo, sí. Ayer he visto 3 pacientes de 20 y pico de años. Es muy llamativo. Sí. ¿Por qué se da? ¿Porque están cansados de las libertades? Pero eso es lo que decimos en la calle, ¿no? Sí. Ahora, como tienen todo a la mano y todo el mundo hace lo que quiere, es como que se cansan, o ya la psicología y la forma de vida está trayendo problemas. Yo no sé el motivo, pero lo que yo veo es el miedo. Este miedo que ya se transforma en fobia. El miedo a fracasar. Las expectativas. Se tienen tantas expectativas con una mujer puntual que a ellos les interesa y ya tienen miedo de fracasar antes de tener un contacto con la persona. Y eso sin duda que van a generar la hormona del estrés, cortisol, la adrenalina, y eso hace que la erección no la logres. Entonces, eso es muy llamativo, ¿no? Cada vez hay más problemas de eso. Es más, algunos son tan extremos que tienen que hacer terapia psicológica aparte del tratamiento médico. Eso te iba a preguntar, justamente, ¿se complementan las terapias? Sí, cuando el miedo es ingobernable, que ya se llama fobia, sí, ya tienen que hacer una terapia. Si no, a veces hay una manera de hacerlo sortear ese bloqueo de ese momento. Y después, ya una vez que tienen varias relaciones sexuales seguidas sin problema, ahí ya el miedo como que ellos lo manejan solo. ¿Se puede prevenir y a qué edad, en caso que se pueda, disfunciones a futuro? ¿Prevenir disfunciones sexuales? Y es difícil, ¿no? Somos tan bioindividuales que cada uno tiene su historia de vida, su mochila, su crianza, su educación o no. O sea que es un tema complicado decir prevenir. La mejor prevención, diría yo, es la educación. Y agradecemos permanentemente que ustedes colaboren con nosotros, nos extiendan sus preguntas, confíen, como lo vienen haciendo ya hace 31 años que los venimos acompañando en la pantalla cordobesa. Y justamente una televidente me dice, pregúntele al doctor Alessio López, porque yo tenía una hernia, me la operaron y volvió. ¿Debe ser porque no me colocaron una malla? No, los factores para la recurrencia o recidiva de la hernia básicamente están relacionados a 3 factores. Un factor que son las características propias del tejido del paciente, y estamos volviendo un poco a lo que ya hablamos. Otro factor es el tipo de material que vayamos a usar. Existen muchas variedades de mallas con distintos pesos, dimensiones y demás. Y otro factor es la aplicación correcta de la técnica por el cirujano actuante. ¿Bien? Entonces, esos son los 3 factores que juegan para la determinación, en primera instancia, de la recurrencia o la reaparición a futuro de una hernia. Igualmente, debo aclararte que hoy en el mundo no existe, lamentablemente, una técnica para la reparación de las hernias que sea 100% efectiva. ¿Sí? La mayoría de las técnicas quirúrgicas hablan, según estudios, de una efectividad que ronda el 95 al 97% en los mejores resultados. En pediatría, cuando un niño tiene alergias y tiene alguna disfunción respiratoria, ¿significa que va a ser un asmático futuro? Hay algo que se llama marcha alérgica. Y tenemos un niño que empieza, por ejemplo, con su congestión, con su rinitis, con su intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Vómitos, dolores de panza, todo eso. Bien, ese niño que no va a tomar leche, la proteína de la vaca, por ejemplo. Luego ese niño pasa por un proceso de exantemas en piel, atópico. Posteriormente ese niño va a seguir con su proceso alérgico y puede terminar en un asma, ¿cierto? O un síndrome bronquial obstructivo, donde tenemos una genética que está desencadenando esto, mamá o papá alérgico, y donde tenemos toda esta de predisposición que hemos hablado de los cambios climáticos. Claro, eso es una predisposición. Ahora, el hecho de ser reactivo a un alérgeno, nos dice que en el futuro ese chico ya tiene la marca y va a tener problemas. Y generalmente lo vas a tener. E incluso se dice, la OMS está diciendo que en la actualidad el 50% de la población va a ser alérgica. Claro, hay mucha influencia del ambiente. El medio ambiente. Hablamos ahora de dermatología con el doctor Diego Tello. La psoriasis suele confundirse con otras patologías. Ahora, ¿hay una localización que uno diga, como lo tenés ahí, entonces sí es psoriasis?
Bueno, en psoriasis hay distintas formas, distintos tipos. Si bien a mí me gusta más pensar como pacientes con psoriasis o que padecen psoriasis y no como una entidad así, porque cada paciente por ahí a veces te da alguna sorpresa. Existen patrones clásicos. Sacando las que son puras de cuero cabelludo o las que son puras de las uñas y de las manos o de las plantas y las palmas, el lugar más típico para que aparezca una psoriasis, de hecho una psoriasis vulgar, porque es una psoriasis típica, sería cara anterior de las piernas, lo que se llama o lo que le dicen la zona pretibial, codos y en la zona sacra. Son los tres lugares más frecuentes. Recuerdo que mi abuela hace más de 60 años, ya, más no, porque yo estoy ahí en los 60, más de 55 años era diabética y 140 era normal en aquella época y ahora 110. ¿Qué pasa? ¿No nos alcanzan los diabéticos y los tenemos que fabricar bajando eso o por qué se ve? No. Sí, ha ocurrido eso. Ha ido bajando los índices de diagnóstico para diabetes, igual que el colesterol también y la hipertensión también. Todas estas enfermedades crónicas, que no son transmisibles, pero son crónicas, han ido bajando. ¿Por qué? Porque surgieron distintos estudios que han ido demostrando que a menores valores o valores más bajos, que yo pueda mantener a un paciente con esos valores más bajos dentro de lo que sería normal o que no tenga síntomas al menos, el beneficio a largo plazo es mucho mejor. Entonces yo mantengo al paciente con valores peri 100, paciente con diabetes tipo 2, lo mantengo en valores que estén cercano al 100 y le aseguro un beneficio a largo plazo mucho mejor que aquel que le puedo ofrecer a un paciente que tiene valores de 140, 160 o más alto que incluso. Entonces por eso es que se ha ido bajando. No es una cuestión marketinera ni de negocio. No, claro, no te lo pregunto médica. Porque la gente también se lo pregunta. Sí, muchas veces te lo preguntan en el consultorio. Es una cuestión netamente médica. Menor valor mientras se tolere, igual que para la presión arterial, igual para también el colesterol. El valor más bajo, tolerable y que no nos pasemos para el otro lado, me asegura a mí que ese paciente va a tener una mejor calidad de vida futura o no va a tener tantas complicaciones o no va a tener complicaciones directamente en un futuro. Por eso es que se baja. Hablamos mucho de implantes dentales. Ahora, ¿es tan caro como dicen? No, cada vez está más barato. Bueno, no se puede hablar de precio. Es falta de ética decir cuánto cobramos nosotros. No sé los demás, pero nosotros hacemos pactos con los proveedores para decirles, mire, en estos momentos de crisis hay que ayudar. Entonces, si bien ha habido una inflación muy grande en tiempos pasados, la inflación está decreciendo. Claro. Entonces, si todos colaboramos y no tocamos los precios o los bajamos dentro de lo que se pueda bajar, se baja, y más con la financiación y todo eso, yo te diría, mira, el 70-80% de mis pacientes son asalariados. Tenemos pacientes que tienen dinero y que no preguntan cuánto cuesta, pero la mayoría de nuestros pacientes son personas que tienen un sueldo y lo van pagando de a poco. Es para todo el mundo, no es prohibitivo ni es para la gente con dinero. Bueno, esa es la parte interesante porque se han ayornado, como tú dices, en tu centro, justamente a buscar la vuelta en la financiación, porque en definitiva yo saco la cuenta, si cada 5 años me tengo que andar tirando la prótesis y haciéndome una nueva, me coloco un implante y me va a durar para toda la vida. Así es. Me sale más barato. Sí. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. Gracias.